El dinero supone el fin. El dinero supone el fin. Tenemos reservas. Arqueros. ¡Arqueros! ¡Arqueros! A matarse en guerras estúpidas. Vieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más. ¿Y es tan duro aquello? Desde luego. Es la ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. ¿Qué es el dinero? ¡Calla! ¿Y con eso compraban cosas? Sí, exacto. Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero. ¿Ni la comida? Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come. Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. Son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo, es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes.